Ay, este patrón que se está viniendo de solo subir gameplay, la verdad que no me agrada mucho, pero bueno, es lo que hay. Estoy en una época donde es complicado hacer videos elaborados. Bienvenidos sean todos al tercer juego que voy a jugar de Cube Escape Collection, o la única parte de Cube Escape, The Lake. ¿Por qué elegí Cube Escape The Lake para la tercera parte? Porque es corto y tengo muy poco tiempo para hacer este video. Así que eso. Creo que es corto. Encontré una cabaña abandonada en Rusty Lake. Ah. Lo he bloqueado. A Corrupted Soul. Muy rico. What the fuck? El pasado. El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado. Se viene. Antes de eso, voy a mirar todos los pisos, o sea, todos los techos. Por las dudas. Porque después me cago en Dios. Ok, creo que ya mire todo. ¿Qué es esto? Una larva. No me dijo qué fecha era esta, ¿no? O sea, no tengo idea de quién soy ni cuándo soy. O sea, encontré una cabaña en Rusty Lake. Puede ser. Estoy aquí. ¿Quieres pasar a mi cuarto? Pasa a mi cuarto, te lo permito. Puede ser. No sé, esta caña de pescar es bastante moderna, así que no creo que sea como 1600 algo. Ok, esto está cerrado. Aquí hay un anzuelo. ¡Oh, una crowbar! Momento Half-Life. Momento me va a saltar un Headcrow a la cabeza. Bueno, yo diría que con eso ya estamos, ¿no? Y ahí debería venir un camarón, creo. Sí. Camarón. Muy rico. Y pongo el camarón acá. Y lo corto. Y hay una llave. Es como si me conociera el juego. Solo que no. Un gusano y un imán. ¿Qué verga hago con un imán? Y ahora si pongo un gusano. Debería venir más o menos lo mismo. Pero. ¿Ahora vendrá un pez? Sí. Feísimo. Están haciendo estos juegos que debería de jugar con todo el tiempo del mundo. Lo estoy jugando apurado. Pero bueno. Qué verga está saliendo de ahí. Kuoy la Fuk. Ok. ¿Le pego un palancazo o algo? No. Esta palanca va a ser para abrir algo que esté muy cerrado. Como esto, pero no. Ya decía, esa línea de ahí se veía muy rara, pero corte, no es la primera vez que un juego de Rusty Lake tiene esos errores gráficos. Es problemático que los juegos de Rusty Lake se comporten así. Muy problemático. Pero bueno. ¡Bo! Y un punto ahí, que para algo servirá, supongo. ¡Bo! ¡Ah! Ok. Era una conjetura, pero funcó. La concha de tu madre. Muy bien. Logro desbloqueado. Shell. Hay un logro que es una concha. Está bien. Como en la vida. Conseguir una concha es un logro. Ok. Perdón. Ok. El tema es que. No sé qué. Ah, una cosa, capaz que puedo meter acá el imán. Oh. Ok, voy a traer algo metálico. Otra llave. Dale, con fe.
Tranqui, hay una llave en algún punto del lago y yo justo la pesqué porque soy bacán. Ok, una moneda. Y hay una. Salió una estrella y no entendí por qué. ¿Y qué coño hago con una moneda? La pongo en el anzuelo y pesco un judío. Qué tarado que soy. A ver. Bueno, no paro de traer cosas. ¿Qué pasa? No, ahora ya no traje nada. Remember the seasons. O sea, recuerda las estaciones. Ok. Mirror. Ah. What? Ah, esto despejado. Una X despejada. Pequeña interrupción. Esta X se supone que. O sea, estos son 6. O sea, estos son. O sea, estos son números. 6 por 2, 3, 7. 6 por 237. Esto, por cierto, es un. Me acabo de dar cuenta que esto es un 4 espejado. Y siempre, yo siempre lo vi como un triángulo con una línea. Ahora, un momento que necesito una calculadora. Seis por 237. 1422. Ok. Ese 4 estaba bien. 1, 2, 3, 4. No, en realidad esto era 3. 2, 3. Y acá debería ser un 2. 1432. Ah, 1422 era. No sé por qué leí 32. ¡Eso es el emperador de los pelotudos! Ahí estamos. ¡Oh! Una gema de diamante. Ojo, y con esto sí que pesco un judío. A ver, un momento que. Ahí está. ¿Y qué hago con la gema? Acá no va. Ah, por cierto, no vi esto. A ver. Importante. Lo he desbloqueado. Ojo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Esas líneas, la verdad, no son muy. No me. No, no. ¿Y qué poronga hago con estas cosas? A ver, tenía que ver algo que ver con el papel, creo. O sea, la gema la tengo, la concha la tengo, el ojo lo tengo, la moneda la tengo, necesito la manzana. El tema es que no. No puedo interactuar con esto de ninguna manera. Pero bueno. Recuerda las estaciones. ¿Cuáles estas? Hola otra vez. ¿Cuáles estaciones? Ah, puedo usar esto. Ok. Usa la caña. Hola, bro. ¿Estás bien? Lo he bloqueado. Apple. ¿Qué mierda acabo de pescar? ¿Qué mierda acabo de pescar? Bueno, igual tengo que hacer como un pentagrama, pero no sé muy bien cómo.
Ahora tengo esta caja que está abierta. Me cagué todo igual. O sea, ya tengo todos los elementos para hacer este pentagrama. ¿Será que en el árbol hay cinco cosas? ¡Ah, sí! Ah, ok. Manzana. Moneda. Interesante hacer un pentagrama en un árbol. De las cosas más random que he visto. Ojo. Chacón. Y diamante. Ok. ¡Ya está! ¡Me acabo! ¿Pero cuánto voy de grabación? ¡13 minutos! ¡Qué verga! ¡Ay, pero me lo espirruñé! ¡Ay, me fui a la mierda! A ver, me falta un logro igual. O sea, el pentágono. Esto no es un pentágono. Y acumulador. ¿Acumulador? Logro desbloqueado, holder. No sé qué mierda hice para sacar este logro. O sea, asumí que tenía que sacar todos los ítems posibles y tenerlos en el inventario al mismo tiempo, pero ¿realmente no fue así? ¿Y quién verga es este pibe? ¿A quién pesqué? ¿Qué año es? ¿Quién soy? Y Cargin Tavens está jugando ahora Counter Strike Global Offensive. ¡No entendí una pija! Por cierto, a ver, este logro, el pentágono, voy a asumir que se saca abriendo esto. Y Remember the Seasons, hay un juego que se llama Cube Escape Seasons, así que es eso. Ahora tengo muy fuerte la teoría de que entre juegos, básicamente entre todos los juegos juntos, voy a poder sacar un extra de logros, así que va a haber como una especie de episodio extra de Cube Escape Collection, aparte de uno de cada juego. Pero me hizo un speedrun de este juego que me quedé patidifuso. ¿Y ahora qué hay? Un pescado. Na 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 na. Prendidazo. Me prendí, pero me prendí. ¡Pah! La concha de tu madre. No entendí nada del juego, eh. Corte. ¿Qué suma al lore de Rusty Lake? O sea, hay una cabaña en el Rusty Lake. Ahora sabemos que hay cabañas en el Rusty Lake. Es un lugar donde no necesariamente es de nadie. ¿Y pesqué? ¿A alguien ahogado? Pero a la vez era como... Eso tiene pinta de ser un personaje importante. Creo que no me suena a nadie de Paradise. Bueno, a ver, de Paradise puede ser la madre que la quemaron. Ah, claro, puede ser la ¿cómo se llamará? Ni idea. Pero la madre que la quemaron, porque el cuerpo estaba quemado y también tenía como remordimiento, como en Paradise. No sé. That's just my theory. My game theory. Thanks for watching. No sé, ya está, ya terminó el video. Váyanse. Que no duró ni 20 minutos, qué verga.